Capítulo 3. El esclavo bueno y fiel. Dependencia absoluta. Como parte de la familia del amo, los esclavos eran totalmente dependientes de sus dueños en cuanto a las necesidades básicas de la vida, incluyendo la alimentación y el refugio. Las comidas usualmente consistían de maíz, aunque el grano o el pan a veces se entregaban en lugar de ello. Junto con el maíz o el pan, se permitía comúnmente la sal o el aceite. Ni la carne ni los vegetales formaban parte de la dieta normal de los esclavos. No obstante, ocasionalmente recibían una cantidad pequeña de vinagre y pescado salado o aceitunas cuando los higos u otras frutas no abundaban. Referente al refugio, los esclavos domésticos vivían usualmente con sus amos, en cuartos de esclavos separados o, en el caso de las casas más pequeñas, en cualquier espacio libre. Aunque básica desde la perspectiva moderna, tales provisiones eran generalmente adecuadas, hasta daban al esclavo una ventaja significativa sobre los no esclavos. A diferencia de las personas libres, los esclavos no tenían que preocuparse por encontrar algo que comer o un lugar donde dormir. Ya que sus necesidades estaban atendidas, ellos podían centrarse enteramente en servir al amo. Nuevamente, los paralelos con la vida cristiana son notables. Como creyentes, podemos enfocarnos en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, confiando en que Él atiende nuestras necesidades. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dijo Jesús a sus seguidores: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Aquellos que tienen como su prioridad mayor agradar a Dios pueden estar confiados que Él cuidará de ellos. Nadie comprendió mejor este principio que el apóstol Pablo como esclavo de Cristo. Él había dejado todo para servir a su amo. Su ministerio no era de los fáciles, humanamente hablando. En reiteradas ocasiones lo habían golpeado, encarcelado, había estado en peligro y amenazado de muerte. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios siempre le proporcionó todo lo que necesitaba para cumplir fielmente su ministerio. Por nada estéis afanosos, escribió a los filipenses, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, Filipenses 4, 6. Más adelante en ese capítulo, explicó que había aprendido el secreto del contentamiento. Sin importar las circunstancias, por consiguiente él pudo exclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. El contentamiento de Pablo vino tanto de la confianza total en Cristo como de la evaluación correcta de sus necesidades. Como le explicó a Timoteo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 8. Basado en toda una vida de confianza en su amo, Pablo pudo con seguridad decir a los filipenses: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 19. Algo similar les había dicho a los corintios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. El mismo Pablo dependía diariamente de Cristo, descansando en la promesa de Dios a él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Incluso en medio de circunstancias aparentemente terribles, Pablo permaneció confiado y agradecido. Simplemente saber que estaba al cuidado de su amo hacía posible enfrentar cualquier dificultad, como escribió a los creyentes en Roma. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, verso 35, versos 38 al 39. Pablo podía enumerar todas estas amenazas potenciales basado en su experiencia personal. Él sabía de primera mano que ninguna de ellas podría cegar el amor de su amo por él. Responsabilidad personal. Los esclavos del primer siglo eran completamente responsables ante sus dueños por todo lo que hacían. Por último, la evaluación de su amo era la única que importaba. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo se beneficiaría. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo se beneficiaría por consiguiente. Toda una vida de fidelidad hasta podría recompensarse con la emancipación o la libertad. Sin embargo, si se disgustaba al amo, el esclavo podría esperar la disciplina apropiada, frecuentemente tan severa como el azotamiento. Los castigos más extremos, inusuales pero permitidos bajo la ley romana, incluían la crucifixión, el quebrantamiento de huesos, las amputaciones, brea caliente, collares limitadores y el potro de tortura. Tal sistema de recompensas y castigos proveían estimulación poderosa para que los esclavos trabajaran duro y les fuera bien. A los creyentes, asimismo, se les impulsa a participar del entendimiento de que un día ellos estarán parados ante Cristo. El deseo de agradar al amo se eleva por el conocimiento de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14, verso 12. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Segunda de Corintios 5:10. Cada uno de nosotros, al igual que el esclavo diligente en Mateo 25, anhela escuchar al Señor decir aquellas palabras bienaventuradas: bien, buen siervo, esclavo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Nos sentimos animados al saber que todo el que persevere en fidelidad recibirá la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. En el contexto de la iglesia primitiva, a un número significativo de creyentes también habría sido esclavos romanos. Pablo los alienta recordándoles que al servir a sus amos terrenales estaban sirviendo al Señor. En tales casos, la motivación de la obediencia iba más allá de un incentivo terrenal a una recompensa celestial. A los esclavos en Colosas, Pablo escribió: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versos 22 y 24 y Efesios capítulo 6, versos 5 y 8. Los amos cristianos solo necesitaban recordar que tenían un amo celestial. Pablo continuó exhortando a los colosenses, dueños de esclavos, con estas palabras: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Colosenses capítulo 4, verso 1. Efesios capítulo 6, verso 9. Recordaba que el amo en los cielos era una fuerza poderosa para los primeros cristianos, fueran esclavos o libres. Esto también nos debe motivar a nosotros. No importa si se recompensa o no nuestra fidelidad en esta vida, un día nos pararemos delante de Cristo para recibir la recompensa total. ¿Qué día tan glorioso será? En las palabras de Charles Spurgeon, en aquel día el Señor otorgará a su pueblo una recompensa abundante por todo lo que han hecho. No porque merezcan recompensa alguna,
sino porque Dios primero les dio gracia para hacer buenas obras y luego tomó sus buenas obras como evidencia de un corazón renovado y les dio una recompensa por lo que habían hecho. ¡Oh, qué dicha será escuchar decir, bien hecho, siervo bueno y fiel! Y darte cuenta de que has trabajado para Cristo cuando nadie lo sabía, de que Cristo tomó nota de todo ello para ti que serviste al Señor bajo la tergiversación. Encontrar que el Señor Jesús separó la paja del trigo y puso que tú eras uno de sus preciados, para entonces Él decir, entra en el gozo de tu Señor, qué dicha será para ti.